decisiones, por ejemplo, de sostener o no un recién nacido de 23 semanas, sostener o no un RCU severo de 700 gramos, etcétera, dependiendo del contexto social de la paciente. Podemos conversar en caso de no. Bueno, vamos terminando. Hay una publicación de Redler, 2016, que es un patólogo importante en placenta, que resume los beneficios de la patología placentaria. Entonces, una cosa es que puede identificar enfermedad materna fetal no pesquisada en forma previa, melanoma y cosas más raras, infecciones. Identificación de lesiones placentarias con alto riesgo de recurrencia, como ya hablamos, como maternal fetal infection o vellosidad interdisciplinaria. Obtener información que orienta el manejo de los futuros embarazos, información de lo mismo, ¿cierto? Y por supuesto, encontrar diagnósticos que expliquen malos resultados. ¿Ya? Hay un consenso, ya apareció un consenso para estudiar la placenta y definir las distintas lesiones. Acá yo lo simplifiqué: lesiones vasculares, inflamatorias, transmisión. Del lado materno de la placenta, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Del lado fetal de la placenta, trombosis vascular, o también podemos ver hemorragia fetomaterna, un óvulo fetal, y podemos encontrar en la placenta signos de hemorragia fetomaterna, lesiones inflamatorias, inmunes, ya mencionadas, ¿ya? Y otras lesiones. Entonces, en resumen, las lesiones de alto riesgo de recurrencia son estas, ya viste. Las más comunes son estas, con menos riesgo de recurrencia. Y a futuro, ¿cuáles son los objetivos de todos estos estudios del Europe Placenta Project, del China Placenta Project? Es lograr estudiar y evaluar la placenta en vivo, en fondo, ver cómo está funcionando la placenta a través de resonancia magnética funcional, marcadores bioquímicos, ver cómo está funcionando la placenta, qué genes está expresando, qué metaboloma tiene, definir entonces qué tipo de residuo, tratar de asociarlo a qué tipo de patología placentaria tiene, y eventualmente, al tratar de diagnosticar en forma no invasiva estas patologías placentarias, pudiera hacerse una terapia in útero dirigida. Claramente todavía no hay nada, pero hay estudios con sildenafil regulares, con melatonina un poco mejor, con probastatina, etc. Y eso podría modular entonces o disminuir el riesgo de muerte fetal, de secuelas a largo plazo, etc. En conclusión, un abordaje dedicado que incluye una buena anamnesis, evaluación por ultrasonido, marcadores bioquímicos, pudiera o podría mejorar el diagnóstico y vigilancia fetal oportuna en pacientes de riesgo, insuficiencia de placentaria severa. Por otro lado, el conocimiento clínico de las diversas patologías placentarias puede aclarar la recurrencia de esta. Y uno puede decirle a la señora, mire, su lesión es de riesgo bajo de recurrencia, tuvo un accidente de cordón, no tiene trombofilia fetal, no tiene nada, menos de 1%. Menos de 1% que repita. No hay que darle parina. Por otro lado, la parina no cruza la placenta, así que por ningún motivo, nada, lo más probable es que salga bien. Si tiene una vellositis, ¿no es cierto? Perdón, si tiene una mala perfusión materna, bueno, el riesgo depende. Si este es su segundo embarazo, la misma pareja, usted sana, su último parto fue hace 3 años, en realidad el riesgo de recurrencia es menos del 10%. Por un lado, si es gordita, tiene 35 años de hipertensa, sobre 30, ya hay dos maneras que dar aspirina. Por ningún motivo, por ahora, la medicina es como un péndulo, no hay que ofrecer heparina ni estudio de trombofilia hereditaria. Está en cierre entonces afinar el diagnóstico etiológico general, la terapia personalizada, y eso podría llegar a evitar aún más malos resultados obstétricos y secuelas a largo plazo, prematurez y coagulación. Como si eventualmente si encontramos un residuo y lo pudiéramos tratar, se podría remodular, ¿no es cierto?, hasta alteraciones del corazón o del cerebro y tener un mejor pronóstico. Son las lecturas recomendadas y mis agradecimientos al Dr. Kim, que es el servicio, al Dr. Windram, a la jefa del programa, al equipo de medicina fetal de la Universidad de Toronto, al servicio Norma Moncadí, que me ayudó a financiar el último viaje, mis colegas, al doctor Francisco Guerra, que me ha ayudado desde el inicio, y a mi familia y amigos. Si hay tiempo, podríamos mostrar caso. Sí. ¿Cuánto te toma presentar caso? Puedo presentar uno, si quieres. Sí, adelante. No, perdón. Vamos a estar uno de trombosis vascular fetal, que es mucho que interesante. La presentación va a ser un poco.
estas son en realidad fotos de las presentaciones del Congreso, pero me permitió el doctor Kingdon mostrarlas, así que no, no hay problema. Un poquito. No es muy elegante, pero. Pues no sé. Eso ya se volvió loca la. ¿Qué pasó acá?